Buen día, feliz sábado. La música que nosotras vamos a cantar habla de un verso que tiene en la Biblia, que dice que Dios prometió que siempre estaría con nosotros, siempre nos cuidaría, así como cuida de las aves del cielo, Él siempre prometió que está con nosotros. Queridos hermanos, feliz sábado. Qué bueno verlos. Qué bueno saber que estamos con vida en la casa de Dios, alabando su nombre. Qué bueno es ver algunos que ya están regresando de vacaciones. Y queridos esposos, novios, o aquellos que quisieran tener novia, feliz día de los enamorados. Eso es lo que dicen, estamos adoptando del hemisferio norte ese hábito y esa costumbre.
Bienvenidos, pero hoy tenemos una muy bienvenida especial a alguien que ustedes a lo mejor conocen, pero no saben la actividad que él está desarrollando. Es el pastor Juan David Peralta, flamante secretario de la Asociación Argentina Central y a la vez departamental del área de Ministerio Personal y Escuela Sabática, a quien le vamos a dar una muy cordial bienvenida y lo vamos a invitar a pasar aquí adelante un instante, porque junto con él tenemos el privilegio de recibir a otra persona, pastor, que será, y a quien le damos también una muy cordial bienvenida junto a su esposa, el hombre responsable en forma interdigital del área joven. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Feliz sábado, hermanos. Una alegría poder saludarlos y estar un ratito con ustedes. Y el motivo por el cual los estamos acompañando es para presentarles al nuevo pastor de jóvenes de aquí del distrito y a su esposa. Así vamos a pedirle al pastor Salvador y a su esposa Luciana que se acerque. Les prometí que vamos a hacer breve la presentación. Los chicos están con una bendición hermosa, de estar esperando familia. Están de 7 meses, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo cortito. Vamos a presentarlo en esta mañana a las diferentes iglesias de los dos distritos de aquí de Libertador San Martín. El pastor Salvador es el pastor que estuvo desarrollando su ministerio en el distrito de Gualeguaychú, ¿verdad, pastor? Y la iglesia ahora lo ha llamado para poder servir al Señor aquí en el área de jóvenes como pastor de jóvenes. Así que él va a necesitar el cariño de todos ustedes, el apoyo de todos ustedes. Así que cuando los vean a los dos, una sonrisa, un abrazo y bueno, a disposición de ustedes. Salvador, ¿querés saludar a la iglesia? Feliz sábado, hermanos. El pastor decía que íbamos a necesitar muestras de cariño y les agradezco en forma personal junto con mi esposa porque ya lo estamos sintiendo. Varios se han acercado a nuestra casa a decirnos bienvenido al vecindario. Ya tuvimos una junta en esta iglesia y nos dieron la bienvenida también. Y siempre disfruto, me ha tocado estar de misionero en diferentes partes, siempre disfruto lo que es la familia adventista. ¿Dónde vas? Te sentís como que te conoces desde años, ¿no? Y así lo sentimos aquí. Hemos pasado varios años en la universidad estudiando y ahora nos toca servir al Señor, devolverle un poquitito de todo lo que Dios nos ha dado. Así que tenemos una beba en camino, que acá está de 7 meses. Y bueno, tenemos los brazos abiertos para recibir a tíos, abuelos, que la puedan mimar a esta beba que viene. Y nos sentimos muy felices de poder ser parte del pueblo de Dios. Por eso, no solamente necesito de sus oraciones, necesito de su colaboración para trabajar con los jóvenes. Amén. Porque varios me han dicho, qué tareita que tenés. Y sí, no es fácil. En este tiempo, trabajar con jóvenes no es fácil. Pero mientras más grande el desafío, más el poder de Dios. Así que necesitamos de todo. Aquel que tenga las fuerzas físicas para ayudar con los jóvenes, bienvenido. Aquel que tenga las ganas de orar por los jóvenes, bienvenidos. Amén. Pero que dentro de poco tiempo podamos estar en el reino de los cielos, no solamente nosotros, sino los jóvenes que nosotros nos toca liderar. Amén. Tal vez, pastor, quisiéramos recordar que la Iglesia de Dios, el martes pasado, a través de su junta directiva aquí local, lo nombró anciano de esta iglesia. Así que no es solo pastor de jóvenes interdistrital de ambos distritos, sino también es anciano de esta iglesia y ha sido invitado también a ser el capellán formal y oficial de la comisión directiva del Club 3C, en relación con conquistadores, aventureros y guías mayores. Y a la vez habrá otras responsabilidades que le vamos a ir asignando. Así que vamos a levantar fuertemente nuestra bienvenida, diciendo bienvenido Pastor Sena, bienvenida Luciana, bienvenida esa bebé que creo que para mayo está llegando, si Dios lo permite. Así que bueno, esta es tu iglesia, los jóvenes de la iglesia de 1,99 años que tenemos aquí. Así que por la gracia de Dios es parte de tu ministerio. Que Dios te bendiga y te guarde junto a ti, que tengas un ministerio eficaz para la gloria y honra de Dios. Pastor, también a usted esa nueva tarea que estás realizando y que estás comenzando. Entiendo que continúas con tus estudios de maestría en este momento. Y bueno, en breve lo vamos a tener visitándonos por diversos proyectos y programas de la iglesia en el área de secretaría y en el área de ministerio personal y escuela sabática. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga, que tengan un lindo sábado. Amén. Oscar nos estaba hace un instante
recordando que a partir del próximo jueves iniciamos el ciclo de 10 días de oración y no, como algunos dicen, 10 días de ayuno, no, 10 horas de ayuno. A menos que usted quiera tener 10 días de ayuno, se siéntase libre. Pero el día 28, finalizando los 10 días, tendremos las 10 horas de ayuno, ya está todo preparado. Tenemos 5 pastores que nos van a estar acompañando, 2 temas por pastor. Los temas tienen que ver directamente con cuestiones proféticas, por lo tanto los animamos a estar presentes, hermanos. Va a estar muy bueno el contenido, viene preparado para este momento. Algún material va a estar ilustrado. También queremos contarles que estaremos entregando el día jueves que viene una revista a cada 4 miembros de estas, que es la revista que preparó la división en base al libro La Oración del Don de Profecía, escrito por Elena White, y vamos a colocar este libro en manos de cada una de las familias, esta revista, para que ustedes puedan tener a manera reflexiva. Durante toda la semana vamos a ir comentando contenidos de esta revista, y el sábado 28, finalizando los 10 días, especialmente por la tarde, vamos a dedicar tiempo exclusivo a repasar los temas centrales de este material. Por lo tanto, los animamos. En un contexto de necesidad, no en vano, por tercer año consecutivo la Iglesia Adventista a nivel Sudamérica, y también entiendo que en diversas partes del mundo ya se está aplicando también, está invitando el liderazgo de la Iglesia a toda la membresía para orar, orar juntos, clamar a Dios en oración por un reavivamiento que se da a través de la oración en primer lugar, y después en la acción, en la misión de la Iglesia. Dios nos bendiga en la comprensión de esto, y estamos todos cordialmente invitados a participar. Todas las familias, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos estamos invitados a participar de este momento especial. En esta mañana quisiera invitarlos a reflexionar en la vida de alguien que ya fue debidamente, conforme nuestra hermana nos leyó hace un instante, de David. Un hombre que solemos recordar por diversas razones. ¿Quién no recuerda la hermosa historia que ya en nuestra niñez, los que asistimos temprano a la iglesia, de David y Goliat? ¿Quién no recuerda la preciosa amistad entre David y Jonatán? ¿Quién no recuerda cuando Samuel, en la casa de Isaí, separó y apartó entre sus hermanos a David y lo ungió para ser rey? ¿Cómo no recordar los momentos cuando David, junto a el rey Saúl, que a pesar de las persecuciones que ejercía Saúl sobre David, él cantaba y tocaba arpa para poder calmar el espíritu de Saúl? Recordamos todo eso. Pero también recordamos aquel hecho triste que marcó a fuego el testimonio de David cuando cometió adulterio con Betsabé. Pero no nos vamos a detener en ninguno de estos relatos. Queremos detenernos en otro relato que tiene que ver directamente con una experiencia personal de David, que puede asistirnos en este momento a comprender por qué. Como bien leyó nuestra hermana, dice allí en Hechos 13:22, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo es que un hombre puede llegar a ser conforme al corazón de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Por eso vamos a introducirnos un poco en el tema en esta mañana, recordando algunos aspectos históricos. Ustedes saben que al analizar un poco la historia, cuando David ascendió al trono en un momento determinado, él descubrió, y ya venía viendo de antemano, de que el santuario de Israel estaba literalmente abandonado. Había sucedido tan dramático que cuando el rey Saúl perdió la vida en esa última batalla contra los filisteos, ellos no solamente ganaron la batalla, no solo murió el rey y su hijo, sino que también se apropiaron, secuestraron el arca del pacto, ustedes recordarán. Y ese arca del pacto fue llevada al campamento de los filisteos, luego de tenerlo en el propio lugar del dios de los filisteos, el dios Dagón. Finalmente, después de varias manifestaciones de la providencia, ellos vieron que no había bendición en la presencia del arca entre ellos, así que la fueron de a poquito sacando primero del templo del dios pagano, luego lo llevaron a otro lugar y a otro lugar, y donde iba el arca algo sucedía negativamente para los filisteos,
hasta que finalmente la colocaron sobre un carro y dirigido por dos vacas solo, dijeron, bueno, si va hacia Israel, dejémosla, porque entonces evitamos que Dios maldijera a los filisteos. Entonces esas vacas fueron caminando solitas hasta territorio israelí, y donde finalmente fue recibida, y allí quedó por mucho tiempo en un lugar establecida esa arca. Nunca más estuvo en el templo mientras se inició el reinado de Israel, de David. En ese contexto, cuando finalmente David es coronado rey, él se propone con mucha ansiedad recuperar el arca y a la vez recuperar el culto a Dios, a Jehová, debido al hecho de que comprendió que había una mediocridad en la vida espiritual de Israel. Él se dio cuenta que era necesario, juntamente con el reconocimiento que el pueblo había hecho al haberlo ungido y haberlo coronado rey, ahora restablecer el culto a Dios. Entonces se propone traer de regreso el arca y colocarla en una tienda que especialmente él preparó. Todavía no era el templo, eso llegaría mucho tiempo después. Así que yo los voy a invitar en esta mañana rápidamente a ir al libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Vamos a leer rápidamente el relato y de allí sacaremos y extraeremos algunas de las lecciones que queremos compartir con nuestros hermanos en esta mañana. Dice la palabra santa: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Era tanto el énfasis que quiso colocar David que reunió nada más y nada menos que a 30.000 para acompañar el regreso del arca hacia Jerusalén. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines, aquellos dos ángeles que cubrían el arca con sus alas. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Un motivo enorme de gozo. Fueron a buscar a la casa de Abinadab el arca, venían en un carro nuevo que fue exclusivamente construido con ese propósito, y entonces los hijos de Abinadab, ¿quiénes eran? Usa y Ayo, quienes le acompañaban. Dice que Ayo iba adelante guiando, acompañando a los bueyes que guiaban esa arca, ese carruaje que llevaba el arca, y entonces todo el pueblo le rodeaba, música, alabanza, cantos. Dice que todo tipo de instrumentos, más de 30.000 personas acompañando, un hecho realmente significativo. Y dice que David estaba exultante, feliz de poder decir, finalmente el arca de Dios volverá al lugar que corresponde. Y en ese proceso de gozo, de entusiasmo, de alegría, David quería a toda costa que volviera rápido, que rápidamente regresara a Jerusalén. Y la verdad, mis hermanos, es que Dios había dado a través de Moisés orientación muy precisa acerca de cómo se debía administrar el arca del pacto. La había hecho construir, ¿se acuerdan?, de madera de acacia, forrada de oro por dentro y por fuera, una caja rectangular, cubierta con el propiciatorio, con dos ángeles querubines que le cubrían. ¿Dentro qué estaba? La ley de Moisés que Dios le había dado, y la ley de Dios que le entregó a Moisés, escrita con su propia mano en tablas de piedra, la vara de Aarón, maná y los rollos escritos aparte que Dios le había dado, todas las leyes ceremoniales a Moisés. Todo estaba allí dentro del arca, una cosa impresionante. Y ahora esto volvía al lugar que tanto anhelaba David. En tiempos del rey anterior, el culto se había extraviado, se había perdido, se habían olvidado. Israel literalmente se estaba paganizando.
y ahora había que regresar de nuevo y poner cosas como se diría en su debido lugar. Recordamos que el arca tenía en la parte inferior anillos de oro que estaban fijos, permanentes, y para poder trasladarla normalmente había dos varas o dos palos cubiertos de oro con las cuales se levantaba el arca, y Dios había dado una orden que los levitas debían transportarla. Ellos tomaban de esos palos, las cargaban con mucha reverencia, la colocaban sobre sus hombros, de un lado y del otro, varios hombres de un lado, varios hombres del otro, en los cuatro ángulos, y entre todos ellos llevaban, y el arca siempre estaba cubierta. Si seguimos leyendo el texto de 2 Samuel capítulo 6, dice el versículo 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, en esa procesión, yendo de la casa de Abinadab hacia Jerusalén, cuando llegan a la era de Nacón, Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Opa. Lo que era una fiesta, un motivo de algarabía, de alegría y de gozo, se transformó en una situación de temor e incluso de luto, una pérdida. ¿Cómo es posible? Alguien que estaba acompañando, que había estado en su propia casa, el arca, y ahora, en ese carro nuevo mandado a construir exclusivamente por David con el propósito de poder trasladarla, transportarla, ahora, en ese instante, que en un momento dado, cuando pasaron por un lugar, parece que el terreno no era firme o era irregular, y parecía que se iba a caer el arca. Y Usa extendió la mano, y al tocarla, ¿qué pasó? Cayó muerto, dice el texto. Murió. Algo absolutamente sorprendente. Dice que cuando David vio lo que sucedió, dice el texto que se entristeció. Y se entristeció, dice el versículo 8, David, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y el versículo 9 indica, y temiendo David que Jehová aquel día dijo, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para el arca de Jehová a la ciudad de David, a Jerusalén, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom el geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. O sea, se terminó la procesión. Murió y David dice que se entristeció. Algunas versiones bíblicas dicen se enojó con Dios. Se disgustó con Dios David. Extraño, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, disgustado con Dios. ¿Cómo es que el Señor hace semejante obra, siendo que alguien con buena voluntad quiso ayudar? Tú, si hubieras estado en esa procesión y veas que el arca pareciera que se estaba bamboleando, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras colocado tu mano? Probablemente sí. Sin embargo, acá hay un problema. Y el problema tiene que ver con lo que dice Números 4:15. Vamos al registro de Números. Moisés, en el libro de Números, en el capítulo 4, versículo 15, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat, que era hijo de Leví, para llevarlos, pero no tocarán esa santa, no sea que ¿qué? Que mueran. No se toca, porque si tocas, mueres. Una ordenanza, Dios había establecido claramente.
solo podía ser transportada por los hijos de Coat, los coatitas como son llamados en la palabra de Dios, que en realidad eran de una de las familias dentro del clan de Leví. Era parte de los levitas. Ellos habían asignado esa especie de hombres exclusivamente asignados con ese propósito, transportar el arca. Y la forma en que debían hacerlo. Obviamente, si ellos lo hubiesen hecho con toda reverencia, con todo cuidado, más allá del reino irregular, ellos hubieran ido en la procesión conforme a la voluntad de Dios y posiblemente nada hubiera sucedido. Sin embargo, David, que estaba ansioso a partir de su coronación y haber vencido en algún momento en dos o tres oportunidades a los filisteos en diversos conflictos que había tenido, él anhelaba que el arca esté en el lugar que él había preparado, una tienda exclusivamente con ese propósito. Entonces, él pasó por encima de algunas cosas que Dios había establecido y dijo, bueno, más rápido. Así que mandó construir un carro y exclusivamente lo envió con ese propósito. Pero Dios no había dicho tal cosa. Nunca había sido el arca transportada, salvo cuando Dios toleró a los filisteos para que la devuelvan. Pero antes jamás. Y acá hay algunas lecciones espirituales que vamos a hablar despacito. En Éxodo 49 me dice la palabra, tomarás del aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, esto te será santo. Todo el tabernáculo había sido santificado a partir del ungimiento con aceite, todo había sido santificado y todo era santo a los ojos de Dios, por lo tanto no podían proceder en una manera inadecuada. Había una forma, había un abordaje que debía aplicarse. No es de cualquier manera, no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo creo que debo aplicar, es lo que Dios dice que tengo que hacer. Qué difícil que aceptar la voluntad de Dios. Y David, en su entusiasmo, con certeza de que había sido coronado rey, aquel que es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, él no dudó y dice, un carro nuevo, vamos, vamos todos. Y fueron, y de repente lo que era algarabía se transformó en luto y en temor. Dice que temió David de llevar el arca hasta Jerusalén y lo dejó en la casa de Obededom. 3 meses quedó allí el arca. Es singular lo que dice la palabra. Todo había sido santificado, pero ahora te quiero llevar a un texto sorprendente también de la palabra de Dios, muy conocido por todos nosotros. Vamos a Primera de Pedro, apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Te quiero traer un instante de la experiencia de David a tu experiencia y nuestra experiencia en esta mañana. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿cómo dice? Santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos identifica como santos. Y mis amados, los santos se comportan como santos. Los santos obedecen. Los santos están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Los santos viven en obediencia. ¿Somos santos, sí o no? ¿Somos santos, sí o no? La palabra de Dios es clara. Dios nos identifica como tales. Y en esta mañana quisiéramos recordarte que si Dios es santo, los santos se comportan como santos, obedecen, los santos viven en santidad. Permítanme recordar algunas cositas de aquellas cosas que involucran al pueblo de Dios en aquellos y en estos días. ¿Aceptamos que la palabra de Dios es santa? ¿Creemos que la palabra de Dios es santa?
Por lo tanto, no tenemos la libertad ni el derecho a cuestionar su inspiración, de manera que tratamos de adaptar la palabra a nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos o nuestras propias aspiraciones. La palabra es santa, tengo que aceptar como ella me está hablando a mí. Yo estoy abordando la palabra y ella me está leyendo y me está contando quién soy yo y lo que el Dios espera de mí. Dios es santo, su palabra es santa. Recordamos la declaración de 2 Timoteo 3:15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras, las santas escrituras que te hacen sabio para la salvación. Fíjese el don de profecía, lo que dice: la Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinen ante su santa palabra estarán en armonía. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible, dice la Escritura. Levantemos el estandarte en el cual diga la Biblia nuestra norma de fe y disciplina. Hoy, cuando la Biblia está siendo cuestionada en cuanto ámbito usted pueda imaginarse, hoy, cuando hay un espíritu generalizado donde todo puede ser factible, el relativismo que ha alcanzado el corazón de los seres humanos, hoy da lo mismo una cosa que la otra. Hoy el mundo se está maravillando frente al liderazgo de algunos líderes cristianos, religiosos, etcétera, y está renunciando a los principios más básicos de la palabra de Dios en aras de una unidad que no está aprobada por la palabra de Dios. Que no está aprobada por la palabra de Dios. Los santos se comportan como santos, ellos obedecen y están dispuestos a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque aparte de aceptar que la palabra de Dios es santa, también acepta que la ley es santa. ¿Estamos de acuerdo que la ley es santa? Clarísimo. Romanos 7:12, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y una cita del don de profecía: el que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia, su santa ley. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres y esta será la prueba del carácter durante el juicio. La santidad de la ley. No puedo adaptar la ley a mi gusto. Unos mandamientos sí, otros no. No puedo. Porque si yo soy santo, haré lo que hace un santo: vivir en obediencia a la voluntad de aquello que Dios considera santo. Y en ese proceso, ahora encontramos que también, entre otras cosas que Dios menciona que es santo, dice que el matrimonio es santo. Hoy, cuando es un drama nacional el problema que estamos teniendo entre nosotros y en medio de esta comunidad, y no me refiero a Libertador, sino a la comunidad en general, la República Argentina, en este país, donde ya ni siquiera es claro quién debe casarse con quién, la no definición de género, etcétera, etcétera, cosas que Dios jamás dijo ni aprobó, y ahora nosotros de repente notamos que del matrimonio ya es simplemente un contrato, una expresión de buenos deseos. Hay que respetar la individualidad de las personas, sin duda, pero ¿y qué cuanto a la santidad de lo que Dios estableció? Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, tiene que ver con santidad, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios había dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio para formar familias cuyos miembros coronados de honor fueran reconocidos como miembros de la familia celestial. Dios también dice que tu cuerpo y el mío, nuestro cuerpo, es santo. Si alguno destruye el templo de Dios, dice Pablo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, del cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es santo? Tengo derecho a destruirlo, a debilitarlo, a beber, comer lo que quisiera y a violar las leyes de la salud según yo creo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Pero lo estamos haciendo. Resultado:
falta de salud, enfermedad, debilitamiento, y un testimonio que no está acorde con lo que creemos muchas veces. Por lo tanto, te animo en el nombre de Jesús a que reconsideremos lo que Dios considera santo. Si una cosa tan menor como lo que a David le sucedió, caminando aquel carruaje, llevando el arca, y Uza tuvo la delicadeza de querer ayudar, y Dios no lo aprobó, una cosa tan menor, que cuanto a esta verdad tremenda donde Dios me dice, su palabra es santa, su ley es santa, el matrimonio es santo, y tu cuerpo y nuestro cuerpo es santo. Él nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nos exige que cuidemos este templo a fin de que sea la habitación adecuada para su Espíritu. Y finalmente, tal vez, cómo olvidar entre tantos aspectos santos que Dios describe en su palabra, el día sábado de Dios es... De esto no hay ninguna duda. Génesis 2:3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en su propia ley, escrita con su propio dedo, como registra el libro de Éxodo, más el séptimo día reposo para Jehová tu Dios, etcétera, etcétera, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Puedo yo hacer en el sábado lo que a mí bien me parece? No. Es solo hacer aquello que Dios previamente estableció para la seguridad nuestra. El sábado fue hecho para beneficio del hombre, y transgredirlo a sabiendas, el santo mandamiento que prohíbe trabajar en el séptimo día, es, a la vista del cielo, un crimen considerado de tal magnitud que Dios no llevará al cielo a un transgresor de su ley. Deberá sufrir la muerte segunda, que es la penalidad plena y final de aquel que se hace acreedor y ser transgresor de la ley de Dios. Esta cita está en Joyas los Testimonios, tomo 1, página 175. Tremenda. No puedo hacer del sábado lo que a mí bien me parece. No puedo decir que es un día no laborable, pero para aplicarlo simplemente para aquellas cosas que... Hay muchas cosas maravillosas que se pueden hacer el sábado. Disfrutar en familia, en la naturaleza, dar testimonio, ayudar a terceros, atender a los enfermos, visitar a los necesitados. Pero hay cosas que en sábado no. Porque dice Dios, no tomará por inocente. ¿Qué ministro sería yo si te dijera, está todo bien, vamos para adelante, no hay problema, Uza, no hay problema que coloques la mano, está todo bien, seguí adelante? No se puede. Dios había establecido que si tocas, mueres. Y Dios quiere prevenirnos en su inmensa misericordia, que si hacemos las cosas bien, Él nos va a bendecir. Y todo va a ir bien, no va a haber problema. Vamos a ser bendecidos, prosperados. Y se daremos testimonio público de que Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar y en nuestra familia. Pero no podemos hacernos los desentendidos en relación con esto. Porque hay un Dios maravilloso que me dijo, tú y yo somos nación santa. Los santos se comportan como santos y estamos dispuestos a obedecer, vivimos en santidad. Los diezmos y las ofrendas son santas. Tremendo, ¿no? Y dice la palabra allí en Levítico 27:30, todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles, es del Eterno, es cosa santa al Señor, dice. Cosa santa. No puedo disponer discrecionalmente de lo que creo que me pertenece, cuando le pertenece a quién. A Dios. Y dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana, asimismo el diezmo de nuestras entradas es santo a Jehová. Los santos se comportan como santos, ellos obedecen porque los santos viven en santidad. Si somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, debemos comportarnos como santos, es lo que Dios espera.
Muchos cristianos nos asemejamos a David permanentemente, y ¿qué importa si llevamos el arca o las cosas santas de Dios en nuestro carruaje? ¿Cuál es el problema? Dios dijo que los cuatitas, los levitas debían cargarlo sobre sus hombros, pero ¿qué importa si yo lo llevo en mi carruaje? ¿Qué importa si toco o no toco? ¿Qué importa si me administro a mí mismo en mis cosas según lo que a mí me gusta, según lo que yo necesito, según lo que a mí me parece? En un mundo, repito, donde la relativización está marcando la conducta de la mayoría, incluso en algunos dentro del pueblo de Dios. Se entristeció David, se disgustó, aquel que era cuyo corazón era conforme a la voluntad de Dios, se disgustó con el Señor. Rápidamente acompáñenme, el tiempo pasa, a Primera de Crónicas, capítulo 15. Versículo 4, Primera de Crónicas 15:4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y dentro de ellos los coatitas. Versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, a Eliel y a Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, atención, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Cómo los quebrantó? Permitiendo que Usa muriera. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¡Qué tremenda declaración! No lo buscamos según su ordenanza. Dios, en esta mañana nos invita en el nombre de Jesús a que tú y yo seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, porque estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios según su ordenanza. La tentación humana es como la de David. Vamos a hacer las cosas de otra manera. Si Dios es tan bueno, finalmente Él nos va a perdonar. Decíamos en el culto el martes, en relación con nuestra experiencia maravillosa en función de las 10 vírgenes, la parábola de Mateo 25, hay dos grupos dentro del pueblo de Dios: los sensatos y los insensatos, los prudentes y los necios, y todo se está definido. O sea, Dios tiene en el mundo dos pueblos, los que son fieles y los que no lo son, pero dentro del pueblo de Dios hay también dos grupos claramente identificados. Y unos piensan: bueno, si el Señor es tan bueno, yo soy militante en la causa de Cristo, soy parte de la iglesia de Cristo, ¿qué problema hay? El Señor, que lo hagamos así, que lo hagamos así. Él es muy bueno. Al final, Dios, en su misericordia y en su gran amor, Él va a superar en mi vida todos mis errores y todo estará bien. Pero las vírgenes que no tenían el aceite, ¿qué pasó? No entraron ni fueron reconocidas por el esposo. Es un error garrafal pensar que da lo mismo una cosa que la otra. Yo te quiero invitar esta mañana a reflexionar. Yo sé que es un mensaje difícil de digerir, pero es palabra de Dios. Por cuanto no le buscamos, dijo David, según su ordenanza. Él anhelaba hacer la voluntad de Dios, de eso no cabe ninguna duda. Pero solo los levitas podían cargar el arca del pacto de acuerdo a lo que Dios había establecido. ¿Qué reflexión podemos tener acerca de lo que hizo David? Muchas. Algunos piensan: no te preocupes con estos pequeños detalles. Dios es más grande que unos anillos de oro, unos palos revestidos de oro, unos hombros sobre unos hombros. ¿Qué es eso? Es cosa menor, pastor, eso es intrascendente. Dios dijo que esa era la manera. Da lo mismo el sábado, pastor. No, Dios dijo sábado, de la puesta del sol a la puesta del sol. Da lo mismo, pastor, las ofrendas y los diezmos, yo lo hago discrecional cuando puedo, cuando no puedo. No, Dios dijo, devuelve los diezmos porque está robando.
y después muchas veces queremos hacia atrás mirar nuestra vida personal y queremos analizar y decir, ¿y por qué no pasa? ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué no me prospera? ¿Y por qué en mi hogar pasan estas? Y Dios permite algunas pruebas, permitió que Usa muriera. Romanos 15:4 nos recuerda la declaración paulina: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Todo este relato que está registrado en la Palabra Santa, en la experiencia de David, es para nuestra enseñanza. Es para recordarnos dónde nos encontramos. Y entonces, cuando analizamos el hecho de querer ser hombres y mujeres según el corazón de Dios, y puede ser que para algunos es una insignificancia, y es más, cuando uno quiere hacer las cosas según la voluntad de Dios, alguno te califica de repente, y sí, pero sos raro, sos extremista, estás siendo fundamentalista, estás siendo un extremista en estas posturas. ¿Por qué no bajás los decibeles? ¿Por qué no sos más tranqui, más light? ¿Por qué no manejamos esto de otra manera? Sí, hay muchas cosas que pueden ser administradas light, especialmente en las relaciones públicas, en la diplomacia. Pero en cuanto a la voluntad de Dios, lo que Dios dijo es eso y no hay otra cosa. No pretenda usted modificar lo que Dios ha establecido como mandamiento. Dios quiere que esta nación santa, pueblo adquirido, tenga las bendiciones que Él nos prometió. Cuando David hizo lo correcto, hubo gozo, hubo una explosión de algarabía, y a la vez dice que en el tiempo se mantuvo en el corazón de Israel ese momento y esa experiencia que reavivó en Israel el deseo de ser fiel a Jehová, dice la Palabra Santa. Ahora, ¿cuál es nuestra prueba de amor como hijos e hijas de Dios? David fue llamado hombre según el corazón de Dios, dice Patriarcas y Profetas, página 782. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo. Cuando no hizo lo que debía hacer, dejó de ser hombre conforme al corazón de Dios. Pero por su arrepentimiento volvió al Señor, dice. Tan grande como fue su pecado, también fue grande su reconocimiento y su arrepentimiento. La historia en la vida de David no suministra motivos para que nosotros toleremos el pecado en nuestra vida. Y avanza. Nuestra verdadera prueba de amor es lo que dice Jesús, sintetizando el concepto de esta mañana, en Juan 14:15: si me amáis, guardaré mis mandamientos. Y cuando hablamos de mandamientos no nos estamos refiriendo exclusivamente a los 10 mandamientos, sino a los mandamientos, las ordenanzas que Dios ha establecido a su pueblo, que Él considera que son santas. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:21, mismo capítulo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré y me manifestaré a él. Y aún dice más: el que no me ama no guarda mis palabras. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice Juan 15:10, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los santos se comportan como santos, ellos obedecen, y así podemos llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Me pregunto en esta mañana, mirando hacia adentro, hacia nuestra experiencia personal, mirando la experiencia de David y su ansia de querer servir a Dios un poco a su manera, inconscientemente en ese momento, hasta que comprendió lo que había sucedido. ¿Anhelamos tú y yo ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quisiéramos decirle al Señor, ayúdame, Señor? Porque no somos perfectos, como David no lo fue tampoco. Pero él tomó conciencia en su autoexamen y comprendió que necesitaba regresar. Y en el proceso de regreso Dios lo reconoció. Que si tú y yo nos hemos alejado del plan de Dios de ser santos conforme a su palabra, Él nos invita a regresar de nuestro camino. Quisiéramos decirle en esta mañana, Señor, yo quiero ser santo y conforme a tu voluntad. ¿Puedo ver las palmas de los hermanos? Que Dios te bendiga y te guarde en esta mañana.
Que Dios nos sostenga y fortalezca. Que Dios pueda darnos el gozo que David tuvo y ser reconocidos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Amén.